Buenos días. Hoy me he acercado por las tierras de la comarca del altiplano de nuestra región. Como sabéis, la comarca del altiplano la componen o está compuesta por tierras de cuatro términos municipales. Por orden alfabético sería el de Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla. Pues bien, en concreto me encuentro dentro del término municipal de Jumilla. Ya tenía yo ganas de regresar por aquí, por el Parque Regional de la Sierra del Carche. En concreto, hoy vengo a visitar y hacer un pequeño recorrido por el Cabezo de la Rosa, también conocido como el Diapiro de la Rosa o el Diapiro Triásico de la Rosa. Tiene distintos nombres, pero bueno, oficialmente es el Cabezo de la Rosa. Aquí lo tengo detrás mía. Se encuentra situado en la vertiente occidental, al oeste de la Sierra del Carche. Y como digo, voy a hacer una pequeña ruta circular y voy a ir descubriendo esta interesante formación geológica que tenemos aquí. Geográficamente hablando, el Cabezo de la Rosa se encuentra en la vertiente occidental de la Sierra del Carche, esto es, hacia el oeste de la sierra. Geológicamente hablando, pertenece al prebético externo de las cordilleras béticas y está formado por materiales del Triásico, esto es, de la era del Mesozoico, entre 250 y 200 millones de años. Tomando el desvío hacia la izquierda, como habéis visto, comienzo la subida hacia el Cabezo.
Lo primero que vamos a ver es cómo atravesamos unas rocas primitivas de color rojizo y también las fuertes incisiones, las cárcavas que el agua de escorrentía ha esculpido por aquí. Mirad qué vista tengo desde aquí. Amable camino vuelve a ponerse en horizontal y me regala de nuevo un nuevo descanso. No obstante, la subida no está siendo dura, es más bien suave. Bueno, los materiales que forman esta elevación, este diapiro, están representados por arcillas, por margas de distintos colores, ya los estáis viendo
Ya estáis viendo las distintas tonalidades en las panorámicas que he ido haciendo. También están representados por evaporitas y dolomías. Todo esto se formó en el periodo Triásico, como ya he dicho antes, nos tenemos que remontar en el tiempo entre 250 y 200 millones de años. Se formaron en ambientes que se conocen con el nombre de ambientes de Sapka, o como se pronuncie esto. Os lo dejo escrito en la pantalla para que veáis cómo se escribe. Ambientes de Sapka. ¿En qué consiste esto de los ambientes de Sapka? Bueno, se trata, según me he documentado, de ambientes continentales que regularmente, que periódicamente, se inundaban con aguas de mar y dando lugar a la formación de unas grandes charcas salinas. Y es en estas charcas donde se fueron depositando los carbonatos y las evaporitas. Los movimientos de tierra provocados por la orogenia alpina fueron los que dieron lugar a la formación de este diapiro. ¿Habéis visto? Impresionante cómo luce desde aquí la Sierra del Carche. Se encuentra ahí al oeste. También comentar la exuberante vegetación de pino carrasco que tenemos aquí. Tengo entendido que es fruto de las diversas reforestaciones que se han realizado en este lugar. También se trata de un lugar de importancia comunitaria y de un espacio natural protegido, ambos bajo la denominación de Sierra del Carche. Tenemos por aquí también la cima del yeso, pero ni me molesto en intentar buscarla porque no voy a dar con ella. Es imposible salir de este camino forestal e incurrir por ahí. Es imposible. Continúo. Ya en varias ocasiones he nombrado la palabra diapiro. Ya me he referido a este cabezo como el diapiro de la Rosa, diapiro salino de la Rosa, diapiro triásico. Pero, ¿qué es esto de un diapiro? Técnicamente, un diapiro se trata de unas estructuras invasivas que tienen poca densidad o una baja densidad y una alta flexibilidad, que afloran, que emergen hacia la superficie a través de unos materiales más compactos, produciendo la fractura de estos y creando chimeneas, grandes chimeneas, que pueden tener forma de cilindros, de setas, de gota invertida, etc. Tenía que haber
empezado diciendo que la palabra diapiro proviene del griego y significa atravesar. El caso que nos ocupa hoy, este cabezo, el cabezo de la rosa, se trata de un diapiro salino formado por materiales evaporíticos, como son el yeso y la sal común. Aquí, a pie de campo, no se observa, pero si miráis la superficie de este lugar con Google Maps a vista de satélite, veréis que toda la vegetación se encuentra ordenada de tal forma que parece propiamente que todo el monte estuviera cubierto o estuviera marcado mediante huellas dactilares. Es impresionante cómo se ve. Os voy a dejar unas fotos para que veáis el efecto que produce. Es muy curioso, pero como digo, aquí a pie de campo no se puede observar. Ahora que ya se ha movido el sol, impresionante cómo se ve desde aquí el cabezo del Castelar de aquí de la Sierra del Carche. Es que cuando estamos recorriendo los senderos de la Sierra del Carche, pues evidentemente, igual que me pasa a mí hoy aquí, que no puedo ver en conjunto el cabezo de la rosa, pues lo mismo pasa, ¿no? Y desde aquí, con perspectiva, en la lejanía, es impresionante. A ver si llego a un requiebro del camino, porque sabéis qué pasa, que con tanto pino, pues los árboles no dejan ver el bosque. A ver si encuentro un requiebro. Ya voy camino. Hace ya tiempo que ando bajando muy lentamente. La subida no es dura, ya lo he comentado. Y bueno, a ver si encuentro un sitio, un enclave desde donde pueda hacer una bonita foto de la Sierra del Carche. Y a propósito también, ahora os comentaré las sierras que rodean este cabezo, porque hoy me encuentro rodeado de unas sierras preciosas. Otro de los atractivos que tiene este recorrido, este lugar, es ver las instalaciones. Bueno, espero poder verlas con claridad desde aquí arriba. Me voy acercando. Es ver las instalaciones de la salinera que existe aquí. Pinos me estorba un poquito. Os voy a mostrar lo que veo. Mirad.
Pues mira, cómo se ve desde aquí la Sierra del Carch. Impresionante, majestuosa. Mirad, y aquí a mi derecha está este pequeño montecito que tenemos entre el Cabezo de la Rosa y la Sierra del Carche. Este pequeño montecito es el Castillico del Salero. Mirad. No sé, es si al final vamos a tener una buena perspectiva para poder observar. Estoy por subir a esta elevación que tengo aquí a la izquierda, porque no sé si al final vamos a ver con claridad las instalaciones de la salinera. Y me gustaría verla, la verdad. Me gustaría verla, pero desde aquí arriba. Me voy acercando y ahora os muestro. Pues me parece a mí que la salinera no la vamos a ver con claridad. Esto que os he mostrado es lo que yo puedo ver desde aquí. He echado también alguna foto. No puedo hacer zoom, no puedo acercar la imagen. Pero es que lo que he dicho, los pinos, pues las copas de los pinos nos impiden una visión clara. Según me he podido documentar en la web de la salinera, utilizan el sistema de producción por disolución en mina. Inyectan agua dulce en profundidad para disolver la sal presente en el diapiro. Disponen de 5 pozos de extracción, una extracción de una salmuera de hasta 24 grados Baumé. Y tienen una producción de unas 100.000 toneladas año. Para que os hagáis una idea, un grado Baumé es, si nosotros cogemos un kilo de sal y lo disolvemos en 100 litros de agua, pues la salinidad que adquiere este agua es de equivale a un grado Baumé. Pues bien, aquí la salmuera que se produce en esta salinera, según la propia web, según la propia empresa, es de hasta 24 grados Baumé. La salmuera extraída a través de estos 5 pozos de extracción de los que dispone, pozos de cientos de metros de profundidad. No sé si alguno llega incluso al kilómetro, o a 1000 metros, o entre 600 y 800 metros, no lo sé, pero muy profundos. La salmuera que extraen, pues la conducen a esas piscinas que hemos visto, a los cristalizadores, para que se sequen de manera natural, para su evaporación natural,
mediante el sol, el calor del sol, y también disponen de una planta para aplicar calor de manera artificial. Pues ya decididamente voy hacia abajo. Hace ya rato que voy hacia abajo, completando una ruta circular, y la verdad que me ha encantado este sitio, este lugar de interés geológico, este Diapiro. Me ha encantado. Lástima el no haber podido disfrutar más de las vistas. Los pinos prácticamente lo tapan casi todo. Hubiese estado bien que hubieran dejado una zona para poder disfrutar de las vistas. Me hubiera gustado haber podido mostrar con claridad las sierras que nos están rodeando, la verdad. Pero bueno, yo creo que el sitio está muy chulo, muy bonito, y que merece mucho la pena venir a hacer esta pequeña ruta. La verdad es que se me ha hecho cortísima esta ruta, aunque todavía me queda un tramo, pero se me ha hecho muy corto, la verdad.
nada más, hasta aquí. Mirad, aquí está el cartel. Me parece que sí, me parece que lo he llegado a filmar cuando empecé el recorrido. Ahí está, cartel de bienvenida al Parque Regional de la Sierra del Carche. La verdad, muy bonito, muy bonito. Los que no conozcáis este parque regional, o incluso los que nunca hayáis visto tan de cerca el Diapiro, el Cabezo de la Rosa, bien merece la pena venir a hacer esta pequeña, corta. A mí se me ha hecho corta la ruta de hoy, muy cortita, pero muy interesante y con unas vistas que la verdad bien merecen la pena. Me ha faltado mostraros y ver yo mismo con claridad, con más claridad, las instalaciones de la salinera, pero la verdad que muy bien, muy bien. Pues nada más, aquí pongo punto final a mi aventura de hoy y ya nos vemos en la siguiente. Hasta luego.